culpa, carajo. Me para, me para la grandísima, me para. No. Pero, no te, pero, ¿por qué te quieres ir? ¿Qué? Tranquilo, tranquilo. Yo quiero solucionar bien bonito. A ver. Pero nosotros somos el son de paz. Nosotros no queremos discutir con ustedes. Ya nos vamos. Yes. ¿Cómo crees que se van ahí, bonito? Es que, hijito, usted no sabes cómo se cierra el contrato aquí en mi tierra. ¿O antes quieres que te coja? No. Háganos lo que usted quiera, pero no nos haga daño. Mire, hijito. Ah, Shu, que vos aquí para. Anda, bien trayendo chichita. Cool. Verás, así se cierra un contrato. ¿Tú no sabes qué es chicha aquí? No, desconocemos. Verás, ya me trae bonito, verás. Déjame un ratito conversar con estos, ¿ya? ¿Pero qué es chicha? ¿Chicha por qué? ¿Ves? Este es chiche, este es un potito colleno de chicha, mal santín. Yo pensé que era algo malo. No, tranquilo, bonito. ¿Quieres probar? Yes. ¿Qué quieres? ¿Alcohol? ¿Licor? Licor. No te preocupes, yo también traía algo bueno. Ya ni verdad me trayendo las 7 piñas. Vamos a demostrarle acá. Sí, por favor, tráeme. A ver, ¿qué? A ver, mal santín, a ver. Primero, usted bonita va probando con sus hermosos labios este huequito. Eso, prueba. Eso, toma. Madre santísima. A mí también dame para probar. Usted no, deja a mí probar. Ay, Dios mío. La madre santísima, carajo. ¿Y yo? ¿Qué? ¿Y a mí por qué no me vas a probar en el poto? No. ¡Ah, no! Espera, a usted. ¿Estás teniendo cargos cortos? ¡A usted en este quedar! ¡A mí también! ¡Déjalo, Pupi! ¡Déjalo, Pupi! ¡Vente, para que yo ayude a los ratos! ¡Toma, usted! ¡Yes! ¡Usted te da tu mente, boquita! ¡Y este es bonito, Beto! ¡Dios mío, qué lindo! ¡Beto, Juan, verás! No está tan rico, pero yo aquí, pues teme aquí. ¡Me estás despreciando! No, Tráeme machete. Pasa. Me estás despreciando, mi... Ya me lo tomo. ¡Eso, así! Ten machete, guarda, no aquí. Esto se llama 7 pingas. ¡Madre santísima! Este es mi tierra. Este es más duro, verás. Este habla 7 idiomas. Este te deja, pero para inspirarte, Diosito, no vas a creer. Yo también quiero probar. ¡Carajo! Es que tú no has probado el poderoso 7 pingas, hermano. Es afrodisíaco. 7 pulgas. 7 pingas. 7 pingas, es afrodisíaco. Pero prueba, papito Juan, verás. Prueba. Madre santa, un maqueta es para sangre. Verás, si no sientes a la primera pinga, vas a sentir el resto, pero de que la sientes, la sientes. A ver, pero Diosito, si tú tomas, yo también tomo, ¿ya? No, para ellas ya les doy. Yo quiero que tú tomes. Contigo no hablo, con ella hablo. Sí, si tomas, yo tomo, ¿ya? Vente, ya, lo que tú quieras, papá. Ya, Ay, ya ves. Yo pensaba que estás dando veneno, pero ahorita sí yo puedo nomás tomar. Yes. Te pingas es lo mejor, hermano. Mira. ¡Pulgas! ¿Qué? Diosito, madre santa, no está bueno. Está lindo. Marita, ven. Está chico todavía. No. Marita, usted tome poquito probarás, poquito. Cuídate. Sí, será bueno, pero... No, para remedio. No, quiero. Toma, María, con confianza. Toma. Eso es afrodisíaco. Si no quieres, venga, despayo. No, usted está chico, vos. ¡Si estoy grande! Está bueno. ¿Qué es esta? Pues es pulgas. No es pulgas, es pingas. María, por Dios. ¡Qué rico, Diosito! ¡Buenísimo! ¡Ay, Diosito! ¡Este trago está bueno, la grandísima! Esto sí me va a inspirar, Diosito, verás. Te digo una poema, verás. Si tu novia... ¿Cómo era? ¿Ah? ¡Calla, papito Juan! ¿Verás? Así se hace. Si tú fueras mi novia y mi amortiño, tu durazno florecería al juntar mi banana a tu papá. Eso es lo que dijo Miyashuko. Quita de aquí, quita, ha hecho el piropeador de aquí. Tráeme. Presa para acá, Suquito. Déjame embalarme. Con que piropeadores. Ajá. Yo les voy a mostrar cómo se piropea. Pero, María, préstame. A ver. Yo de esta casa no me voy hasta no comerme esa gallina, porque en mi casa solo hay gallinas finas. ¡Cómete con las gallinas que no sean finas! ¡No! ¡Uy, este creo que he hecho mal, la grandísima! ¡No estás hablando de mi María! ¡No!
Gallinas. ¡Ah, te respetaré! ¡Ahora sí! No, espérate. Gallinas. ¿Entonces qué es? ¿Vaca? No, tranquilo. No te molestes. Este es mejor que el tuyo, verás. A ver. Ahí arriba en ese cerro tengo un tubérculo donde quisiera llevarle para darle por el currículo. ¡Madre! ¡Ay, mi chiquito! ¡Bien! ¡Salí de pataita! Presa para acá, yo tengo algo mejor. A ver, vamos a ver. Mi querida María, yo te daría noche y día, pero como sé que a Choquita se pondría celoso, mejor yo a ti te robaría. ¿Solo Choquito? ¿Solo se va a poner celoso él? ¿Eh? ¡Pase! ¡Esto es más mejor, verás! Dale, México, tú no te dejes. Por algo somos del páramo, mijito. ¡Ajá! ¿Qué dale, son de México. ¿Dónde? ¡Del páramo! ¿Páramo? ¡Párame, mijito! ¡No, papito! ¡Ya deja! Ahora sí va un pirata, pero... Me ha dicho un pirapo, pero... Que ya se va a enamorar de mí. ¿Cómo que no? A mí, familia. Ya, pues tía. Yo quisiera tener la suerte del gordito. Aunque lo tenga chiquito, solo me conformaría con darte un abracito. ¡Darte un abracito con la cupente! ¡Para qué mierda! Ya ¡uy, a chocuente, pavito! ¡Puta y pavito! ¡Presa para inspirarme! ¡Usted vas a perder con esta mujercita! No. ¡Espérate para inspirarme! ¡Ay, ya está Marita! ¡Me toca esperar a mí! ¿Qué va a hacer tu carajo? Me toca a mí. Dale. Las mujeres de por aquí no me quieren dar ni un besito. En cambio, las de por allá me quieren dar hasta el conejito. ¡Vienes para acá! ¡Pasa! ¡Dale, Meshuko, tú puedes! ¡Salte! ¡Ya, pero la última, Meshuko! ¡En chichita! Le emborracharíamos al que lo tenga chiquito para robarme estas dos bellezas y darle un piquito. ¡Un piquito, carajo! No, está para mí, está para mí. No, para acá. Ay, madre, yo creo que esto de hacer negocios, yo creo que no fue una idea. Mejor vamos. ¡Machuco, dónde estás! ¡Machuco, dónde estás! ¡Vamos! No me salió tan mal el negocio, vamos. ¡Ay, madre bendita! ¡Mira, te había dejado chichita, papito Juan! ¡Ay, madre bendita, mujercita! ¡No pongas triste! Yo te voy a tratar bonito. Yo tengo vacas, borregos, cuyes, tengo que siembro fideo, atún aquí yo. Yo te puedo tratar como una reina. Lo que él no te dio, yo te puedo dar, ¿sí? Eso. ¡Ay, madre santísima, con esta mujercita! Voy a mejorar mi familia. Ya no es la calcomágico. Diosito, vamos. Ahí está, Juan. Ya tengo para que me ayude a cocinar. Va a enseñar a hacer tortillas. Mi chilita, ¿cómo te digo que aquí ya no vas a tener esas uñas que largotas? Aquí, mira, así vas a tener las uñas. No, te las andan. Te voy a comprar unos de estos zapatos. Yes. Vamos. A cocinar. Vamos a compartir. Sí, papito Juan, vamos. ¡Ay, mamita! ¡Pasa, amiguita! ¡Pasa, bonito! ¡Pasa! ¡No estés así! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué lindo animalito que voy a comer! ¡Ahora sí, guambrita! ¡Haz tu trabajo! ¡Ya valió!